Romeo Vázquez Velázquez, un ciudadano más de Honduras, un patriota que amo mi país y que quiero lo mejor también para la gente que vive en esta tierra, porque este es nuestro hogar y no hay mejor lugar que Honduras. Se ha dicho que el actual gobierno ha llegado con ínfulas de venganza en esta actualidad. Usted que estuvo ahí en 2009, nos resume los hechos. ¿Qué pasó en 2009, ese golpe de Estado que ellos alegan siempre y lo defienden mucho? ¿Quién dio la orden para que se diera el mismo? Este es un problema de políticos. Que alguien tenía que restablecer la paz y la tranquilidad era una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, claro que sí. Se pelearon los del Partido Liberal y ellos tenían el control de todas las instituciones. El Ejecutivo lo que no tenía era control de su propio partido y no pudo convencer a su propio partido para meter el socialismo del siglo XXI aquí en Honduras. Presidente del Congreso, liberal. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, liberal. El Fiscal General del Estado, liberal. Procuradora General, liberal. La que es del Tribunal Supremo Electoral, que era en aquel entonces liberal. Era un pleito de liberales. Lo que sucede es que parte de los liberales no estaban de acuerdo, y en eso tenían razón, de que se metiera un proyecto socialista a la fuerza, fuera de una patria para todos y violando la Constitución y las leyes. Chávez me lo dijo a mí, fue claro, cuando vino aquí a Honduras y lo fuimos a recibir. Por cierto, aquí tengo la fotografía cuando lo recibimos, se la muestro, y se la muestro aquí, mire, para que la miren. Aquí está cuando fuimos a recibir a Chávez a la base aérea aquí en Tegucigalpa. Y Chávez, en silencio, me dijo a mí, mire, general, no levantó mucho la voz. Y me dijo, yo estoy apoyando a su comandante con el proyecto de la cuarta urna, porque Honduras es parte de mi plan del socialismo del siglo XXI, que lo quiero llevar a toda América Latina. Es un buen proyecto. Así es que apóyeme al comandante. Apóyeme al comandante. Ya le he dado mucha plata. Me dijo que le había dado aproximadamente unos 300 millones de dólares. Eso me dijo él. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ese proyecto no era un proyecto de Honduras, sino que era un proyecto de Chávez. Que unos políticos, aprovechándose de la coyuntura para quedarse en el poder, empezaron a comprometerse con Chávez y vendieron la patria por unos cuantos petrodólares en ese momento. Porque también había un apoyo a través del petróleo, ¿verdad?, que ellos estaban dando para que Honduras tuviera la plata suficiente para su proyecto. Entonces no se pusieron de acuerdo. Y Chávez vino esa vez y vino a insultar a los hondureños. Los que estaban en el Congreso y los que estaban en la Corte Suprema de Justicia estaban en contra de Manuel Zelaya Rosales. Al final, pues ellos buscaron el aparato, lo que es la ley, porque yo anduve buscando soluciones por todos los medios para que no hubiese problemas en Honduras y que pacíficamente ellos se sentaran a platicar como políticos. Y no lo hicieron, aquí venían casi todos los políticos aquí a mi casa. Y al final, pues como no se pudieron poner de acuerdo, entonces utilizaron lo que es la estrategia del Congreso y la Corte, y que la Corte diera una orden a las Fuerzas Armadas para detener el proyecto de la Cuarta Urna. Entonces, ¿las Fuerzas Armadas qué hizo? Bajo mi mandato. Cumplir lo que decía la Corte. La Corte decía, bueno, hay que mandar a asignar un comando para que ese comando vaya a capturar al presidente Zelaya. No me gustaba mucho la idea, pero era una orden de la Corte. Y además de eso, que había que detener el proyecto de la distribución de todas las cajas que ya estaban llenas, por cierto. ¿Verdad? Que todas estaban llenas ya con el sí. De que sí había que ser una constituyente, o mejor dicho, irse a una constituyente. Entonces, todas esas cosas llenas de ilegalidad. Entonces, lo que hace las Fuerzas Armadas, y después de ver aquel conflicto, que había ya una confrontación entre hermanos, y con mucho odio, porque normalmente lo que hacen los socialistas es que ellos utilizan a la gente como una herramienta para llegar al poder o para mantenerse en el poder. Es una herramienta y utilizan a la gente. Ellos no están preocupados por los pobres, que como ellos dicen, ni por los homosexuales, ni por las mujeres, ni por nada, es mentira. Ellos los utilizan a todos ellos como herramienta para llegar al poder o para mantenerse en el poder. Lo que estaban buscando era mantenerse en el poder en ese momento.
pero hubo otra gente que les dijo que no. Y las Fuerzas Armadas tenían que cumplir con su responsabilidad de mantener la paz, la tranquilidad, hacer que se respetara la Constitución, inmediatamente hacer de que se restableciera el sistema democrático y apoyar lo que era el proceso eleccionario que ya estaba a la vuelta de la esquina, y todo eso se cumplió. Lo que pasa es que con ellos, con la mentira, con la manipulación, con la idea estratégica que tienen los comunistas apoyados por Jorge Sao Pablo, ellos hacen ver las cosas al revés y lo hacen muy bien, mienten, aunque una mentira repetida mil veces sea mentira, pero ellas las en verdad. Y mienten y manipularon a todo un pueblo empobrecido que creyó de que ellos realmente eran los buenos. Entonces es así como ellos se convirtieron en los mártires en ese momento. Pero no era que estaban rezando el Ave María porque los otros los mandaron a sacar o porque estaban haciendo las cosas bien. Era porque habían puesto al país patas arriba. Y ahora dicen, mira, todos le echan la culpa al golpe de Estado, pero ¿quiénes fueron los que crearon el golpe de Estado y quiénes fueron los que violaron la ley y los que generaron la crisis? ¿Quiénes fueron? La pregunta. Los que generaron la crisis son los angelitos. La gente, lo que hacen ver a la gente es que ellos eran buenos y que querían hacer algo por Honduras. Mentiras. Si estudiamos nosotros lo que es el comunismo, socialismo, desde que sus inicios, desde que Carlos Marx y Engels escribieron el manifiesto, en su manifiesto, eso es la misma cosa. Lo que ellos buscan es el poder y llenan de resentimiento a la gente, que cuando llegan al poder llegan también buscando venganza, como usted lo dijo, buscando venganza, porque meten odio en el corazón de las personas. ¿Se arrepiente usted de haber actuado en ese momento? No, yo cumplí con mi misión. Yo le digo al pueblo hondureño, solo es de leer la Constitución de la República, cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas. Usted reclámele a una persona que esté en una posición pública cuando no cumple. Nosotros estamos reclamando aquí a las personas que no cumplen con la energía. No cumplen. Es malo, deberían estar relevados inmediatamente. Estamos reclamando al mismo gobierno porque no ha cumplido con los sistemas de seguridad. No cumplen. Deberían estar afuera los comunistas porque no son incapaces de resolver un problema. Entonces, yo lo que hice fue cumplir con mis responsabilidades. Por eso me pueden juzgar, por cumplir con mis responsabilidades constitucionales. Bueno, la historia es la que hace justicia siempre. Y ahora ya está haciendo justicia. La gente ya se dio cuenta de que ellos estaban haciendo algo malo en el 2009 y que toda la culpa me la tiraron a mí. ¿Por qué? Porque los mismos políticos del Partido Liberal, ¿verdad?, cobardemente se echaron para atrás y empezaron a justificarse y a quererse mantener en el poder, porque como yo le decía en un principio, para ellos es un negocio, la política es un negocio, van a enriquecerse al poder. Entonces hay que echar la culpa al otro. Entonces, quien ha venido cargando durante todos estos años el peso del golpismo, como dice Romeo Vázquez. Pero me siento orgulloso porque yo cumplí con mis responsabilidades y seguiré cumpliendo con mi responsabilidad de defender mi país y de buscar las mejores condiciones de vida para los hondureños.